Hoy día en la sala se encuentra la señora Girlén del Carmen Para Riquelme, dirigente de la Villa Yalú. Se encuentra hoy día aquí la directiva de este lugar, señor presidente, porque tienen problemas con Frontel, la baja de voltaje, y quieren solicitar el apoyo de algún profesional o alguien que lo oriente en este sentido para poder solucionar ese tema. Bueno, yo acabo de decir ¿Sí? antes en mi cuenta que llegó a Lautaro el Cernac. Así que inmediatamente, jefa de gabinete, si puede tomarle los datos a la vecina de acá atrás y ver de qué forma, como municipalidad, apoyamos a los vecinos. Y no solamente en el sector Villa Yalú, sino que en el sector rural hay compañías eléctricas que tienen bajas de voltaje considerables y que muchas veces hay pérdidas por parte de los vecinos del sector rural. Así que esto no solamente pasa en lo urbano, sino que en lo rural, y nosotros estamos ahí para defender a los vecinos. Así que van a tomar los datos, ahí atrás está la vecina, para que podamos apoyar en cómo hacerlo con la superintendencia que corresponda y también por intermedio de Cernac. Ok, muchas gracias. ¿Quería decir algunas palabras? Sí. Yo. Lo que pasa es que nosotros Tener el micrófono. llevamos más Tiene de un segundito. que ser con micrófono. El micrófono ya no es su nombre. Y antes que hable, comentarles que todos los servicios que son públicos, nosotros podemos hacer gestiones, pero con los privados también, pero obviamente eso es, como son privados, entran también entran en el juego las superintendencias y el Cernac, porque es algo de privados, no es algo público. Claro. Y por eso que nosotros quisimos, como no depende de nosotros, y quisimos hacer este convenio que empezó la semana pasada, nomás, con Cernac, acá en la municipalidad, en Valdivia, con Mata. Muy buenas tardes a todos. Especial, muchas gracias por atender nuestra ayuda a nosotros, facilitarnos nuestra ayuda. Lo que pasa es que nosotros venimos hace 2 años teniendo problemas con Frontel. Nosotros hemos hecho los reclamos correspondientes, pero no se ha hecho nada. La caja de distribución que está en la Villa Yalú, esa tiene problemas. A nosotros, a los vecinos, se le han quemado televisores, electrodomésticos, y nosotros también tenemos el jardín de la Villa Yalú, que eso también corresponde al DAEM de aquí de la Municipalidad de Lautaro. Entonces nosotros ya el día miércoles tuvimos un evento a las 7 de la tarde, tuvimos 4 horas sin luz, a donde se quemaron las ampolletas, y estuvimos todo ese rato, hicimos los reclamos correspondientes a Frontel, pero Frontel no ha hecho nada. La caja de distribución es el problema. Y nosotros tenemos adultos mayores que usan insulina, perdieron la cadena de frío, gente que está postrada. Entonces hemos tenido muchos inconvenientes con Frontel. Y ahora yo hice el reclamo y resulta de que me dijeron que en un mes más me van a dar la respuesta. Y yo he tenido vecinos 2 días sin luz. Una persona, una vecina que tiene cáncer a la mama, ella estuvo 2 días y ella se calefacciona con electricidad. Entonces, ya pasa a ser antihumano lo que está pasando con nosotros. Entonces, nosotros pedimos por favor que ustedes nos ayuden, porque ustedes saben que nosotros como dirigentes no nos van a escuchar. En cambio, si ustedes no apoyan a nosotros, sí lo vamos a sentir, van a sentir el peso de la municipalidad que está con nosotros. Y nosotros lo estamos pidiendo porque también tengo vecinos que ese mismo día el interruptor a donde se enchufa el refrigerador hizo corte. ¿Qué pasa que sucede esto en una casa y se quema una casa o se quema un vecino? Tengo muchos vecinos que son adultos mayores y que están postrados y viven solos. Entonces, esa es la angustia que tiene nosotros como dirigente con todos los vecinos. Solicitar algún oficio, tal vez. Claro. Mira, no, yo no quiero hacer ni un oficio. Lo que pasa es que tenemos que terminar con los privados, sobre todo. Cuando ellos prestan un servicio, uno tiene ya no hacer un reclamo, hay que hacer la denuncia y Sí. donde corresponde. Ya no más reclamo, directamente la denuncia, porque finalmente nosotros hicimos el diagnóstico, que el diagnóstico está en la Villa Yalú y en Sí, diferentes lugares donde yo claro. vivo también tengo problemas con la CDG de repente. Y hay que denunciar. Hay que denunciar estos hechos porque son privados que obviamente Sí. tienen utilidades y esas utilidades obviamente
En ninguna parte dicen voy a Claro. repartir parte de mis utilidades con las pérdidas que tienen los vecinos que tuvieron estas bajas de voltaje o Claro. la pérdida de las cadenas de frío que usted comenta. Y Claro. como vimos este diagnóstico, nosotros dijimos, ¿qué hacemos? Aparte de asesorar a los vecinos con las denuncias, sino que también traer el CERNAC a Lautaro. Y ese fue el convenio que firmamos la semana pasada y que va a llegar a resolver muchos problemas que tenemos en la comuna con respecto a temas de agua y también temas de luz, agua, electricidad. Bueno, muchas gracias. Por nada. Gracias a la señorita Yilén. Vamos a estar observando el tema y la vamos a estar apoyando, ¿ya? Señor presidente, el siguiente.